Hola amigos, soy Jarod 39. Y en este vídeo vamos a ver 6 consejos para mejorar la seguridad de nuestra red Wi-Fi. Hace ya tiempo que escribí un artículo sobre cómo craquear una red Wi-Fi cifrada con web en Ubuntu, con vistas a demostrar lo sencillo que es. Yo todavía me sorprendo cuando me encuentro alguna red Wi-Fi protegida con web aunque no hace más de un par de años era fácil encontrar redes completamente abiertas. Inicialmente podría parecer egoísta no compartir de manera altruista nuestra red de nuestros vecinos, sin embargo se trata de protegerte contra el uso de tu red por parte de gente sin escrúpulos que pueden pasar por tu red para sus conductas ilegales y no es que sea exagerado, solo tienes que leer las noticias. El primer consejo es actualizar el firmware del router. Normalmente los, los fabricantes de routers no suelen sacar actualizaciones del firmware porque el software que producen es suficientemente estable como para permitirse el lujo de no realizar revisiones del mismo. Ahora bien, si el fabricante sacó una nueva versión, ni te lo pienses, actualiza de inmediato. Eso cada uno tiene que ver la marca de su router, Ir a la página y con el modelo intentar actualizar el firmware. La recomendación es cambiar el firmware desarrollado por un tercero con código abierto, como puede ser DD-WRT, Tomato, aunque suene a chiste, Tomato RAF. Ya en su día publiqué un artículo referente a la instalación en un Linksys VRT54GL del firmware de Tomato RAF. Normalmente el firmware de terceros te da un mayor número de opciones, desbloqueando algunas opciones que inicialmente no son posibles y mejorando y facilitando el control sobre el router, mejorando sus características de seguridad. El único inconveniente que puedes llegar a tener al instalar un firmware de un tercero, tal y como expliqué en el artículo referente a Tomato, es convertir tu router es convertir tu router en un auténtico ladrillo pero creo que es un riesgo que tienes que correr en beneficio del aumento de seguridad que te proporciona el nuevo firmware el segundo consejo de seguridad es cambiar la contraseña del router todos los routers vienen con una combinación de usuario contraseña que normalmente varía de un modelo a otro para el mismo fabricante pero es fácil localizar para tu marca y modelo la combinación por defecto por ejemplo, solo tienes que consultar esta página www.guide.net barra broadband. .php En esta página encontraremos información de más de 1800 routers. Si tu red es abierta y tienes la contraseña por defecto, es exactamente lo mismo que si tienes tu red completamente abierta. El siguiente consejo es activar y mejorar el cifrado de tu red Wi-Fi. Tal y que Tal y como he comentado anteriormente, es necesario tener tu red Wi-Fi protegida y cifrarla es un buen método. Ahora bien, tal y como he explicado, obtener la clave de una red web WEP, esta clave de cifrado, es realmente fácil. Y por esta razón es necesario ir a un cifrado del tipo WPA o wpa2 que el cambio es fácil donde además tienes dos variantes te keep y a es puedes utilizar una de las dos o puedes dejar que el router utilice ambas de forma será él quien decida cuál utilizar esto se hace en en configuración del sistema si se quiere abrir aquí, en red y aquí en estas opciones podremos cambiar la configuración de encriptado. Solo puedes tener un problema al cambiar el tipo de cifrado de tu red wifi y es con equipos fabricados antes del 2006 que ya quedarán pocos, que no hayan sido actualizados. Puede ser que en este caso no se pueda acceder más que a redes cifradas con web o incluso solo a redes abiertas. El siguiente cambia, eh, consejo es cambiar tu SSID. El SSID es el nombre que identifica tu red. Normalmente tienes nombres muy comunes. En principio no hay ningún inconveniente en dejar el nombre por defecto si vives en una zona donde hay donde no hay mucha red de wifi sin embargo si vives en el centro de una gran ciudad puede ser que te encuentres con que hay cinco o seis redes con el nombre linksys por ejemplo es mejor cambiarlo pero es conveniente cambiarlo a un nombre que no te identifique tienes que buscar un ssid que sea sencillo para ti identificarlo de una lista de redes wifi pero que no sea comprensiblemente para tus vecinos. No es recomendable que le etiquetes la, la identificación a tu red, por lo único que conseguirás es que tus equipos no funcionen correctamente y además que gasten más batería de la necesaria. Además, de cualquier forma... No sé por qué me sale esto ahora. Además, De cualquier forma, si quieren encontrarte, te van a encontrar. Otro consejo es filtrar el acceso a tu red por direcciones MAC. Una técnica muy interesante para dificultar el acceso de indeseables a tu red es filtrar las direcciones MAC que pueden acceder. Una sencilla forma de averiguar la dirección MAC de tu equipo, además de buscarla en el mismo, es comprobar la lista de direcciones MAC de equipos conectados en ese momento a tu router. Una vez que has identificado todas las direcciones MAC de cada uno de tus equipos y los has introducido en el listado de direcciones permitidas de tu router, puedes habilitar el filtrado. De esta forma, además de conocer la contraseña de cifrado de tu red, es necesario que el equipo que está intentando acceder a la misma tenga una dirección MAC permitida dentro de la lista blanca de direcciones permitidas del router. Aunque es una muy buena técnica para aumentar la seguridad de tu red, no es infalible. Hay maneras que te permiten averiguar la MAC de los equipos que se conectan a la red y puedes modificar temporalmente la MAC de tu equipo para simular que se trata la de alguno de los permitidos. Una vez dentro ya puedes hacer lo que quieras, incluso habilitar la MAC de tu equipo para acceder de forma habitual. El problema de esta técnica es que si sueles traer equipos diferentes, es necesario en cada ocasión introducir las nuevas MACs y luego eliminarlas. Por ejemplo, si se trata del centro de congresos, este método habría que descartarlo por completo. Otra recomendación y última es ajustar la potencia de tu router. Este método solo lo podrás emplear si actualizas el firmware de un tercero. Si el router está en la misma habitación que el equipo que utiliza, no tiene ningún sentido que lo tengas a la máxima potencia. Reduce la potencia. Y así será más difícil que nos localicen fuera. Conclusiones de todo esto. Como ves, lo más recomendable es actualizar el firmware al de un tercero. Una vez hecho esto, teniendo en cuenta el pequeño riesgo que conlleva de que tu router se convierta en un bonito pisapapeles para la mesa de tu estudio, el resto de medidas a adoptar son muy sencillas de aplicar y por regla general va a ser difícil que te encuentres con un parásito en tu red, lo cual no quiere decir que sea imposible porque hay quien le gustan los retos difíciles. Y nada más. Espero que os sirva de ayuda. Y ante todo lo primordial, cambiar la contraseña. Que viene por defecto. Porque si no, estamos al libre albedrío de cualquier pirata hackeador de Wifi. Un saludo y hasta el próximo vídeo amigos.